Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. Muchas gracias, señor juez. Nicolás Fernando Petro Burgos aceptó ante la Fiscalía General de la Nación que una parte de dineros ilícitos entraron a la campaña de su padre, Gustavo Petro Urrego. Renunció a la Asamblea Departamental del Atlántico y se apartará de toda actividad política. El testimonio acompañado de pruebas es parte de la colaboración que anunció el diputado del Atlántico. Asimismo, entre las personas que Nicolás Petro va a denunciar, se encuentra la primera dama de la nación, Verónica Alcocer. Nicolás Petro dijo textualmente: "Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración, donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino.